Estamos a las 4 de la mañana y vimos una cuadrilla como 40 personas, 30 personas, que empezaron a sacar, bajarse las camionetas con tarros de pintura, baldes de pintura. Y nos dijimos que iban a hacer, que no, que iban a hacer murales nuevos. Pero cuando vimos que llegó Carabineros, dijimos, no, están borrando. Claro, andaba con ellos. Y nosotros intentamos pelear con ellos, ¿no? No se puede. Lo único que pudimos hacer es quitarle eso. Los tanques de Carabineros, todo. Malo. Tenía 56 días peleando. 56 días peleando. ¿Qué podemos hacer? Yo vengo del hospital, este me lo hombre completo. Si quieren, que lo vas a subir para que le acabo de ver. Cualquiera que tenga problemas, que hable conmigo. Soy el profesor. Pero todos los días voy a seguir haciendo. Ser humano que el dolor, eso me parece. Hay igual que no se pueden hacer, jugar con el corazón del otro, con el sentimiento, con el alma, con el dolor. Hubo gente aquí, perdió la vida, ojos, eso. Familia se le ha quemado la casa en dos ocasiones, nos volvimos a levantar y en verdad ese sentido de pertenencia nunca lo vamos a tener porque lamentablemente no lo tenemos, porque nada nos pertenece. Entonces, bueno, nos taparon esto, lo volvemos a hacer nomás, esa weá, tenemos las manos buenas, tenemos arte. Sociales me enteré que lo habían borrado todo y me parece pésimo, pésimo. Yo creo que esa es la derecha que quiere borrar la verdad como siempre lo ha hecho. Me parece muy bonito que la gente nuevamente se tome este espacio para poder rayar la verdad. No se puede esconder la verdad en Chile, ya nunca más. Es como dice la canción, para que nunca más en Chile, para que nunca más.